Secret Mirage. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Sigo ronco todavía y les traigo en esta ocasión este chingosísimo multiinformativo chismosón, sí, con las noticias más importantes del cine geek internacional. Que tenemos, suena así como de la radio, ¿no? Suena así como locutor, cabrón. Y bueno, ¿qué tenemos? Que ándale, pues, que Jared Leto dice: no digas nunca. Y todo parece indicar que el Joker de él podría volver. ¿Por qué? Porque están queriendo recuperar a todo el elenco, incluido, ya saben, a Ben Affleck, Henry Cavill, y entre ellos pues también está Leto. Y les voy a contar el chisme de cómo está este asunto, porque como saben es un Joker muy polémico. Y luego tenemos que Doctor Strange, no mames, sigue siendo un desmadre, siguen grabando, y ahora tienen aproximadamente son 3 versiones distintas, creo que completas. Y finales varios. Y vamos a comentar sobre esto. Y qué está pasando y por qué están haciendo estas medidas, ¿no? Hay una explicación ante todo. Y luego tenemos que Sam Raimi dice: no, pues a mí me encantaría hacer Batman y la chingada. Pero eso nomás lo dice por chistosito. Porque tiene un súper contrato que acaba de hacer con Marvel. Entonces se va a encargar de muchos proyectos y vamos a comentar sobre esto. Porque muchos tenían como que la duda de que si este güey va a ser Batman o qué. No, 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 no. Pues solamente dijo eso. Pero ya está ocupado hasta aquí, hasta el 2050, yo creo, ¿no? Ni que fuera a vivir tanto. Pero está muy ocupado. Y les voy a contar todo el chisme y qué es lo que va a hacer y a dónde va todo esto. Y está muy bueno todo esto, toda esta información, este chismosón, sabrosón. Así que vamos una vez comenzándole pues con la información. Sí, como sabrán, Jared Leto fue más que criticado, güey. Con su respectiva versión del Joker, ¿no? La cual, como se verán, pues debutó de no muy buena manera, debo decir, porque en The Suicide Squad de David Ayer, híjole, casi no sale, ¿no? Y bueno, el actor siempre alegó que lo mejor de su interpretación del personaje, pues se había quedado en la edición. O sea, que todo esto fue recortado de la película. Se nota. ¿Por qué? Porque la película inició con un formato distinto y la modifican para convertirse en algo similar a Deadpool, porque Deadpool acaba de ser un exitazo, ¿no? Y por eso le dan toda su mauser a la película y sobre todo al personaje del Joker de Leto, que, bueno, sus escenas eran más subidas de tono. De allá que dijeron, no, pues ni madres, no, corten todo. Y ya lo que vemos, pues súper chafa, ¿no? O sea, no sale nada acá, ¿no? Pero bueno, tras esto Leto, ya de años después, tuvo otra oportunidad de interpretar al personaje del Joker en la versión de Justice League de Snyder, sí, el Snyder Cut. En donde, bueno, tiene un look muy diferente, cabello largo, sí, chingoncísimo, boca chorreada, cabrón. Y bueno, forma parte de un futuro posapocalíptico. Es una versión futurista rara, ¿no? Hay a quien le encantó y hay a quien chingados no, lo cual es totalmente normal, ¿no? Pero sale también muy poquito, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Y está bien, estuvo bien. Digo, está mejor que la otra versión, sin duda alguna, ¿no? Y era así como para redimirse. Y les digo, está dividido el público. Hay a quien sí le gusta y hay a quien no le gustó, ¿no? Yo estoy como que en los de, estuvo bien. Pero tampoco así como que, me mega encantó, ¿no? Pero bueno, después se supo que Leto quería producir su propia película del Joker. Esto extraoficialmente, porque nunca hubo un anuncio, porque no es un proyecto concreto. Y entonces, él lo hizo porque, bueno, ya saben que Joaquín Phoenix se hizo un madrazo con la película del Joker. Y él se sentía humillado de que no le hayan dado una oportunidad como se la dieron a ese güey. Entonces él decía, yo puedo hacer algo más chingón que ese cabrón. Y entonces dijo, voy a hacer mi propia película y no hay pedo que yo la tenga que pagar. Entonces, se reunió con los Warner anteriores, que eran los AT&T. Y decían que sí, que la chingada, pues si tú la pagas con mucho pinche gusto. Pero pues vino la compra, primero vino la fusión y ahora ya vino la compra por parte de Discovery. Y pues ya no se supo nada, ¿no? Ahí quedó en el limbo.
Porque el trato pues era con los anteriores, no con los actuales. Entonces era así como de, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Pues tenemos nuevos detalles, por cierto. Total, al parecer el actor ahora todavía seguiría siendo considerado para regresar al personaje. Y es que tuvo una reunión con los nuevos dueños, ahora los Discovery, ¿no? Channel, Discovery Channel. Para volver a interpretar al personaje. Y dirán, ¿por qué chingados? Bueno, tiene una explicación. Hay distintas maneras, bueno, son distintas cosas para las cuales lo están buscando. Entonces, es lo que vamos a explicar en esta ocasión. Porque para volver a usar su imagen, que es lo que quieren, tienes que tener un permiso actualizado del actor, ¿no? Y bueno, se le tiene que pagar un equivalente. Entonces, me imagino que esa es la primera. Y pues también hay más motivantes del por qué va a regresar. Pero ya hubo una reunión con los nuevos. Me imagino que se presentan porque, bueno, no los conocía. No es lo mismo. Y con los que trabajó fueron, no mames, otros güeyes que ya ni siquiera están. Entonces, pues es como de, ok, güey, somos los nuevos y tenemos tu contrato y queremos renegociar y queremos hablar. Entonces, evidentemente, pues este güey tenía que reunirse, pues, para ver qué pasaría con su contrato futuro. Porque aunque usted no lo crea, aún tiene un contrato. Y bueno, el primer motivo de la reunión, bueno, es similar al caso de Ben Affleck, que hubo recientemente, ¿no? ¿Por qué van a lanzar el corte de David Ayer, el famoso Ayer's Cut? Y ahí aparecen de vuelta los dos, tanto Ben Affleck, que tiene más presencia, y bueno, el Joker de Leto, que evidentemente tiene mucha más presencia. La cosa es que, a pesar de que ellos ya recibieron un pago y se usó un contrato para esa versión, si la vas a publicar de vuelta como algo diferente, les tienes que pagar el uso de imagen. Entonces, pues, los tienes que hablar con ellos, con todos los que vayan a salir. Y hablan con él y le dicen, a ver, güey, pues queremos lanzar este corte el Snyder Cut le fue súper bien. Creemos que este igual no le iría tan bien, pero puede funcionar. Porque hay muchos fans y, bueno, pues necesitamos tu permiso de imagen, ¿no? Y por eso hablan con él y él, feliz, no se niega para nada, ¿no? Eso sí. Al usarlo de nuevo existe la posibilidad de requerir de este personaje, de su versión, en un futuro no muy lejano. Sí, existiendo la posibilidad de más proyectos, a lo que el actor está totalmente abierto. Eso es bueno, no está negado ante nada, ¿no? No pasa como en el caso de Ben Affleck, que se hace el difícil y que no está del todo cómodo, pues porque nunca le gustó ser Batman, hay que ser sinceros. Entonces, pues Ben Affleck todavía está en el limbo, ¿eh? Sí hay ofrecimientos, o sea, sí hay interés. ¿Por qué? Porque es el Batman de la línea del Snyder, ¿no? De Snyderverse. Pero el Joker de esa línea es este güey. A quien le duela, es Jared Leto. Entonces, evidentemente, si vamos a buscar a Affleck, este güey también tiene que volver, ¿no? Bueno, esto también no quiere decir que se le va a dar luz verde a la película en solitario del Joker. Eso es otra cosa de separada, ¿no? Aunque sí, obviamente, no se iba a quedar callado. Y les hizo la propuesta de la película, que yo la pago, que la chingada. Solo necesito el uso de los derechos del personaje, los cuales ustedes tienen. Y puedo hacer mi película. Discovery no descarta nada. Que ellos ya ves, la nueva política de esta compañía es, ok, yo produzco cosas, pero van a ser cosas de calidad, ¿no? Entonces, primero dijeron, a ver, aguanta. Vamos a recuperar a todo el elenco que ya estaba perdido gracias a los situaciones que pasaron con los anteriores dueños. Una vez que recuperemos todo esto y planteemos todos los proyectos, ya podemos ver si hacemos tu película. Pero ahorita, pues aguanta, ¿no? Pero no está desechada ni descartada, así que agárrense, cabrón, que quién sabe, quién sabe. Eso sí, es decir que si logran recuperar a Ben Affleck, que está muy, pero muy cerca de aceptar, porque les voy a contar en un próximo video, pero al parecer quieren hacer la película que él quería, como una versión de HBO Max. Sí, que sería una línea diferente, por eso se han filtrado recientemente los artes de la película. Curioso, casualidades no existen, señores. Se han filtrado porque quieren hacer esa película. Sí, por eso salió lo que Deathstroke con Joe Manganiello pone su imagen de Deathstroke de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, parece que van a hacer esa película de Batman. En un próximo video les cuento.
Y ahí les va. Si regresa ese Batman de Affleck, es obvio que tiene que regresar este Joker de Leto, porque son correspondientes. Uno lleva hacia el otro y están conectados. Y de cierta manera en ese proyecto volvería a aparecer el Joker. Entonces, pues va a regresar. Si regresa el Batman de Leto. Que existe un Batman de Leto Joker, que nunca lo vimos, cabrón. Existen las figuras, existe todo, pero ese metraje nunca lo mostraron. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe, cabrón? Pero ahí existen las figuras. Las figuras están basadas en las imágenes originales del proyecto. Y no es una invención ni un sueño, cabrón. Sí existe. Pero bueno, independientemente de eso, quién sabe, podría salir en esta película. Ambos tendrían que volver. Así que solo falta que todo esto se confirme, que salga bien el trato, porque estos son chismes internos, ¿no? Pero sí, sí, eso es oficial. Existen las pláticas con todos ellos. Discovery quiere llegar al mejor acuerdo posible. Aquí no hay broncas, aquí no hay pedos, aquí no hay batallas. Aquí el chiste es hacer productos de calidad, ¿no? Y es que al parecer, bueno, por fin van a hacer lo que otros quisieron hacer al principio y que se fue imposible por culpa de la Sarnoff y del Hamada, que es hacer líneas variables, múltiples líneas de DC. Esa es la mejor idea, pero cuando llegan los otros güeyes detienen todo. Entonces, en esta ocasión parece que el Snyderverse va a ser directo a HBO Max, que eso me parece increíble. ¡Qué bueno! Está suscrito a HBO Max, ahí está el Snyderverse en una línea. Marvel lo hace con una facilidad y estos DC se la complican demasiado. No es tan complicado. Que sí, Batman es una línea diferente, de Batman, Pattinson, una línea diferente. El DCU actual es una línea y el Snyderverse es otra línea. Que lo expliquen en The Flash y listo. Ya tenemos varios universos con cuales trabajar y con los cuales pues, Discovery podría ser varo, que es lo que están buscando, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les agrada que el Joker de Leto vuelva? Miren, no es mi favorito ni santo de mi devoción, eso le queda muy en claro. Pero si va a regresar el Batman de Affleck y podemos tener una versión más decente del Joker de lo que ya nos entregaron, que la verdad estuvo todo mocho y pitero y chafa, pues adelante, hay que darle la oportunidad. Digo, no estamos negados. ¿Por qué? Porque es una línea alternativa. ¿Les gustaría ver a Batfleck contra este Joker? Imagínate tirándole madrazos. Estaría súper chingón. Sí, que le parta a su madre. Que le parta a su madre. Claro, imagínate Ben Affleck contra este. Venga, toma. Estaría chingón, cabrón. Sí, porque las ideas de la película del Batman de Affleck eran como un Arkham Asylum, tal cual, mucha acción. Y sería interesante verlo contra este Joker, sin duda alguna. Más de lo que poquito que nos mostraron pues en Suicide Squad, que nomás es la escena del pinche carro, ¿no? Pero bueno, se puede poner interesante. Yo sé que aquí va a haber discrepancia con el público, porque hay gente que lo odia, que lo aborrece, y hay gente que le gusta. Entonces, es totalmente natural. Pero díganme ustedes su opinión al respecto. Y le pasamos a la siguiente info. ¿Cómo saben? Pues ya estamos muy cerca del estreno de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Sí. El 5 de mayo en la batalla de Puebla, cabrón. Pareciendo que todo debería estar listo. Yo estaría apurado, de verdad. Si fuera Marvel, yo estaría con el Jesús en la boca. Pero parece que ellos están muy tranquilos. O eso creemos nosotros. Porque aún no está lista la película. O sea, normalmente, a estas alturas ya todo debería estar listo, ¿entiendes? Ya deberían estar todos felices. Ya nada más esperando la alfombra roja y la chingada. Pero no, güey. Esta película aún sigue haciendo modificaciones, confirmadísimo hace un par de días por Benedict Cumberbatch, quien dice que está cansadísimo, ya me imagino, cabrón, pero es que, pues así son los contratos con Marvel, ¿no? Son súper difíciles y, bueno, pues tienes que hacer estar en el set y grabar, pues, hasta que quede bien la chingadera, ¿no? Pero bueno, ya habíamos comentado que la película sigue teniendo algunas reafirmaciones desde hace unas semanas y que algo que debo decir que es increíble y que antes era como un gran motivo de diablos que está sucediendo, ¿no? Esto no pasaba antes. Esto ya es muy reciente en los proyectos de Marvel. No sé por qué. Y antes era como de, bueno, ya está terminada y desde meses quedaría lista. Pero en esta película, en este caso, siguen grabando y siguen grabando. Cosa que si usted conoce o ha vivido la experiencia de Hollywood durante muchos años, sabrá que cuando una película refilma
Muchas veces, y ya muy cerca del estreno, es que algo no anda bien. Eso es tal cual la explicación de toda la vida. Entonces aquí me empieza a preocupar. Imagínate cómo están ellos. Y viene, por eso Benedict Cumberbatch dice que se siente muy cansado y que está. Sí, que no pensó que iba a ser algo tan difícil, ¿no? Y pues sí, porque está cargando una gran película. Entonces, se entiende. Y es preocupante porque puede ser que esté. Que no esté gustando. Total. Al parecer, estas medidas de último momento se deben a una clara división entre el público de prueba. Pues a muchos les gustó los elementos de terror. A mí me encantaría que incluya la película. Porque bueno, la dirige Sam Raimi. Y a otro público, que es el público más casual, el público que tiene familia y ese tipo de bendiciones y todo, los niñitos se asustan. Ese es el gran problema de la película. O sea, una versión es totalmente, no es violenta, no es gore, pues, pero es más violenta y el público maduro es de, ah, chingón, cabrón, ¿no? Como nosotros. Pero las mamás y las Bendis se asustan con con esa versión. Y dicen, no, no, está muy fea la película, no vamos a verla. Entonces Disney dice, ni madres, ¿qué vamos a hacer? Pues bien. Así que Marvel Studios, perdón, se dio la tarea de grabar nuevo metraje, que es lo que han estado haciendo recientemente. Para modificar elementos de la película, para poder así estar en el gusto de todos. Quieren dejar una versión, por así decirlo, intermedia, ¿no? Y bueno, se menciona que en este punto en el que están ahorita, que ya es muy cerca del estreno, existen tres versiones que son casi iguales, pero con algunos cortes pequeños. La base de la película es la misma, pero se cambian algunas cosas. Entonces son las que existen ahorita y son las que han estado probando. No le dicen a la gente. O sea, les muestran las películas y ellos ya saben qué pedo. Pero tras diversos comentarios ha llegado a la conclusión de que al menos son tres cortes diferentes. Bueno, la primera versión es la más subida de tono, bueno, subida en comillas, ¿no? Y en la cual Scarlet Witch queda como la villana principal. Es mala, más mala que Teresa. Esta versión es la favorita de un público más maduro y del director Sam Raimi. Aunque definitivamente no es la versión que le gusta a Disney. Pues no, güey. Está mucho más violenta. Mata a todos en pantalla. O sea, se alcanza a ver, pero no. O sea, es que de repente la gente cree que los va a desbaratar y todo. No. O sea, sí se ven las muertes. Pero pues discretas. O sea, tampoco es que sea así como super mega gore, ¿no? No, tampoco es Evil Dead, cabrón, ¿no? Pero sí se ve. Entonces, pues a la gente casual, padres de familia, no les gusta. Después, la segunda versión suaviza todo. Scarlet Witch ya no es la gran villana, sino Catán, ¿no? Quien te dan a entender que la controló todo el tiempo con el poder de la magia del caos, cosa que tiene sentido, claro. Y bueno, las escenas de muerte ya no son visuales. Aquí todo es off-screen o si no, behind, por detrás, ¿no? Para que, pues si le corta la cabeza, pues ahí se ve que cae algo del. Que se le cae el cuello o algo así, pero no está fuerte. Y toda la sangre que debería ser roja es negra. Eso es un método de censura que se usa un filtro especial a la hora de editar. Y en vez de que se vea rojo, se ve como muy negro. Entonces, pues está bien. O sea, yo no tengo problema con que se vea negro. No, no tiene por qué verse rojo, rojo. No hay ningún pedo. En Evil Dead también hacen lo mismo a veces. Y bueno, ella ya no es la gran villana. Aquí queda justificada que fue embrujada. La misma bruja estaba embrujada, cara, ¿no? Bueno, por último, la tercera versión, que es una mezcla de ambas versiones. Pero con cambios en el final. Porque también hay finales distintos. Aquí el Supreme Strange no tiene barba. El Supreme Strange es bueno, pero es un controlador. Es el Funko que salió que no tiene barba y que tiene un traje azul clarito. Ese güey, no hay que confundir el Supreme Strange con la versión que salió en What If, que es el malo. Aquí se llama diferente. Y no es el mismo. No me acuerdo cómo se llama. Tiene otro nombre. Pero denota que es malo, ¿no? El Supreme aquí es bueno, pero es controlador. Este Supreme Strange, que no tiene barba, aparece desde otro universo y derrota, bueno, hace un hechizo y derrota a Scarlet Witch. Y esto deja el camino a que nuestro Strange, que tuvo un contacto con la magia del caos, termine convirtiéndose en villano. Algo similar a lo de What If, mas no igual, eso sí.
Entonces este final es el que está en esta versión y el que le ha gustado más a la gente. Entonces están viendo qué finales se van a quedar, independientemente de los cortes de violencia, ¿no? Como ven, cada versión tiene elementos distintos. Se sabe que también han grabado, como dije ahorita, distintos finales para que no se sepa cuál es el que se va a quedar. Que esto lo hace Marvel todo el tiempo. No es nada nuevo, no me extraña. Y este último final es el favorito. A mí me gusta. Aunque también de repente sale la gente, ay, ¿cómo que van a ser Strange malvado? Es bueno, no necesariamente sería malvado, pero sí se puede corromper con la magia del caos, que es muy adictiva, ¿no? Y eso es la escena post créditos tal cual. No sabemos qué chingados van a dejar, porque pues ahora sí están verifique y verifique las cosas. O sea, cambie y cambie, y cuidando de que si se filtra algo, no se cumpla con el filtraje, como sí pasó con No Way Home, ¿no? Total, respecto a los cameos, siguen siendo agregados un chingo. Ya no sabemos qué van a poner, ¿no? Hay muchos nuevos, Disney no los ha mostrado para que no se filtren. Y están siendo muy cuidadosos. Incluso ahí les va lo que están haciendo, es algo increíble. La versión que van a mostrar a la prensa no es la versión final. Les van a mostrar una versión falsa. Y esa versión que vamos a ver nosotros, ya la versión final, nada tiene que ver con lo que vieron la prensa, ¿no? Y es para que pues no spoileen nada de lo que vamos a ver al final. Todo parece indicar que sí está el cameo de Tom Cruise, pero se va a poner hasta la versión de cine. Entonces, lamentablemente no lo vamos a poder filtrar antes. Lamentablemente no vamos a tener información o corroboración de que sí está hasta que veamos la pinche película y nos chorremos en la sala de cine. Bueno, siempre puede haber una posibilidad de que nos enteremos antes. Total, esta medida es para evitar todos los spoilers de los cameos, que si bien la historia es importante, esta ya se filtró. Entonces ya la sabemos. Ahora lo importante y lo que ellos están cuidando son los segmentos que pueden hacer que el proyecto se vuelva una bomba, que son todos estos cameos locos, ¿no? Y eso sí, nos acabamos de enterar que los cameos duraban al principio media hora. Ahora duran 45 minutos, o sea, les subieron 15 minutos. Así que habrá montón que ver. Son 45 minutos de cameos y de la parte de la batalla final. Y dura 2 horas, creo que 2 horas con 45, son los últimos 45 minutos. Entonces ahora sí que pues puede ser una locura lo de Spider-Man, lo de Daredevil, Punisher, lo de los X-Men, Deadpool, etc., ¿no? Hay muchísimo material, entonces pues yo creo que eso es lo que va a hacer que la película explote, no tanto por el plot principal, que a mí me gusta también, ¿no? Pero bueno, ustedes copien al respecto, ¿cuál versión les agrada más? Ahora sí que obviamente a mí me gustaría la versión más madura, pero yo sé que esa no va a llegar, porque pues tenemos que vender monitos y las bendis tienen que ir al cine, ¿no? Entonces pues nos chingamos, ¿no? ¿Qué cameos creen que estén guardando? Híjole, es que ya no sé. ¿Esto? O sea, Wolverine insista. Y Deadpool también. Si los ponen juntos, todos se van a chorrear. No tienes idea. No saben. Si sale esto en la pantalla. Si pataleaban con Toby, con Andrew. Imagínate esto, cabrón. No mames. Y bueno, Tomás Cruz. Pues obvio. Ya la gente idealiza que va a estar en la película. Aunque Marvel y Disney lo siguen ocultando muy bien. Así que no se sabe, ¿eh? Así que no estén confiados, porque no hay, hasta ahorita no hay una comprobación oficial. Todas las fuentes dicen que sí es posible, pero no está confirmado oficialmente. Aún no. Así que, pues ya veremos, ¿no? Yo digo que sí va a estar, pues, para que le hacemos el pendejo, pues. Pero, pues no es oficial. Y no hay una fuente cercana que nos diga que sí. Pero en cuanto sepa, yo les cuento. Ustedes díganme su opinión, que la verdad está muy sabroso en todo. Y le pasamos pues a la siguiente info, ¿no? Que también se relaciona con Doctor Strange, ¿no? Como sabrán, tras la partida de Scott Derrickson, de Doctor Strange 2, que ahora se arrepiente, ¿verdad? Llegó Sam Raimi, ¿no? A suplantarlo. ¡La usurpadora! Como la usurpadora. Y es la primer película de superhéroes de este director Sam Raimi desde su gran fracaso de Spider-Man 3. Desde entonces, no hace una película de superhéroes. Y eso que Spider-Man 3 no fue un fracaso.
pero sí fue muy criticada por los fans, ¿no? O sea, los fans sí le dieron en toda su madre. Ya ahorita la quiero. Ya quiero la película de Spider-Man 3, pero es malísima, eso sí es cierto, es una porquería. Malísima, el baile. Pero bueno, Sam Raimi llegó aquí y todo el mundo se emocionó. Yo también dije, qué chingón que regrese Sam Raimi, ¿no? Total, Kevin Feige está más que contento con el trabajo realizado por Raimi. Y de hecho ellos ya habían trabajado juntos. Sí, Kevin Feige era también productor en las películas previas de Spider-Man y en Daredevil de Affleck y así. O sea, se invertía lana desde entonces. Y cuando se volvió a comunicar con este director, le dijo, a ver, güey, no tengo director, ¿qué estás haciendo? Nada, cabrón. Pues cáile acá, cabrón. Yo no necesito un director que me haga Doctor Strange. Y tengo esta idea loca de tener un chingamadral de cameos y la chingada. Y tú me pareces el correcto, cabrón. Y eso es lo que pasa. Se comunica con él y ya te llegan a esto. Y bueno, se hace el proyecto, ¿no? Chingoncísimo. ¿Estás esto? Ya habíamos comentado en el pasado que Raimi probablemente se encargaría de todos los proyectos futuros de Spider-Man. Esto todavía no está confirmado, pero sí se supo. Y esto también tiene sentido porque el actual director, que es John Watts, que se encargó de las tres de Holland, ahora va a estar al frente de los Cuatro Fantásticos y de los proyectos derivados de los Cuatro Fantásticos, que viene Galactus y que viene Silver Surfer. Entonces, pues ya no va a tener tiempo para hacer esto. Y aparte se quiere encargar de The Final Destination. Entonces le dice Kevin, no, pues no mames, que este cabrón va a estar ocupado. Pues tú, Raimi, pues hazme un paro, cabrón. ¿Te quieres quedar aquí? ¿Qué vas a estar haciendo? No, pues nada. No, pues quédate aquí, cabrón. Mira, pues yo tengo un chingo de proyectos que hacer. Necesito directores. Y tú ya has reconocido y la gente te quiere y te ama y te adora. Entonces, ¿sabes qué? Tú quédate para todo lo que siga. Así le dice, ¿no? Y bueno, pues bien, ahora vuelve a salir a la luz que Sam Raimi habría llegado a un gran acuerdo, un contrato jugoso con Marvel Studios, gracias a Kevin Feige, ¿no? Para encargarse también de la tercera película de Doctor Strange. Esto me suena un poco raro. Esto a pesar de que aún no se estrena ni la secuela, lo cual sí es muy raro. Y esa técnica del chivito al precipicio, ¿no es cierto? Esa técnica de hacer un anuncio de otra secuela con tanta anticipación es preocupante. Eso solamente lo hacen cuando saben que esta película actual tiene severos problemas. Y eso, pues sí me preocupa un poco, que es la explicación. Muchas veces las compañías hacen estos anuncios anticipados cuando saben que la película no va a tener el resultado que ellos esperan. Dios santo. No, por favor. Total. Pero al saber que viene otra más, es lo que hacen. Dicen, oh, viene otra más. Y el público dice, ah, no mames. Si ya están anunciando la que sigue, esta debe estar poca madre. Y es como engañar el cerebro del público. Y sí funciona, cabrón. No sabes el resultado que tiene. Sí funciona. Hace que el público diga, ah, no me pierdo esta porque ya viene otra. ¿En serio? ¿En serio? Sí funciona. Bueno, de repente habrá unos que no. Pero sí, en general un 70% sí. Entonces sí funciona. Pero se me parece preocupante. ¿Por qué? Porque eso es una medida que se hace solamente cuando tu película es una porquería. Y aquí lo están haciendo. Esto es preocupante. Por suerte, parece que este no es el caso. Bueno, eso esperamos, cabrón. De dicho método, o eso esperamos, como acabo de decir, pues también se supo que Raimi se podría hacer cargo de las futuras películas de la saga Spider-Man. Así que, no todos por la secuela de Strange, sino también porque se va a encargar de los futuros proyectos de Spider-Man. Pero ¿por qué filtrar esto y por qué anunciarlo? Sí, se me parece un poco sospechoso. Yo creo que han de haber dicho, ¿sabes qué, güey? Por si las moscas, cabrón, por si las dudas, tú di esto y saca esto y saca esto para que haya más expectativa de la película y así no perdamos lana. Me imagino que es como una medida de por si las dudas. Total, se dice que Raimi podría estar a cargo de la cuarta película del Spider-Man de Holland. Sí, ya no va a ser John Watts, sería Sam Raimi. Y ya están trabajando esta película, como sabrán en el video anterior de aquí del canal, que si no lo han visto, véanlo. Ya están planeando la cuarta película. Así que dicen, bueno, si ya estamos planeando, pues ¿quién chingón te va a dirigir? Desde entonces ya están viéndolo. Y ahora se sabe que podría ser directamente Sam Raimi, lo cual me encantaría. Así como también la tercera película de Andrew Garfield, que apenas suena el rumor, pero esto ya se sabía, también podría ser Sam Raimi. Y para rematar, señores, la cuarta película de Tobey Maguire, la cual se hace un teaser en Doctor Strange 2,
también la haría Sam Raimi. Es decir, que haría todo de Spider-Man. Todo. Sam Raimi haría todo, todo lo que sigue de Spider-Man. Que a mí no me complica. Me parece genial, me parece correcto. Y los fans de Spider-Man ubican perfectamente a Sam Raimi. Y esto va a ayudar a que las películas sean todavía mucho más apreciadas y requeridas y vistas. Simplemente porque el director es Sam Raimi. En serio. Créanme que va a ayudar muchísimo. Ellos también lo saben. También recordemos que se le ofreció a Spider-Girl. Sí, que esta película sería un derivado de Madame Web, ¿no? Película que también ya se va a filmar pronto. Y les cuento ese chisme en un siguiente video. Todo esto, esta Spider-Girl está ligada al Peter de Toby. Es una versión del futuro, es su hija. Entonces, es el mismo universo. Es como si fuera el Batman del futuro, Batman Beyond, del universo de Sam Raimi. Tal cual. Entonces, pues obviamente Sam Raimi también tendría que encargarse de este proyecto, ¿no? Entonces, como dije, el puro nombre le da mucha más conexión. El nombre de Sam Raimi le da mucha más conexión a los proyectos de Spider-Man. Y los fans lo asocian mucho mejor. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Y es cierto. Entonces, si lo ponemos en todo, es más fácil de vender que con este otro güey. Que le dio una oportunidad. Que a mí me parece pésimo director, ¿eh? Pero le dio una oportunidad en esos proyectos porque pues ya todo está hecho con un tier floor. Entonces es más sencillo que se encargue de la dirección, ¿no? Es más fácil que como se hacía antes, ¿no? Pero bueno, muchos culparon a Raimi del fracaso de Spider-Man 3. Pero recordemos que el culpable realmente fue Avi Arad. Sí, quien pidió todos los elementos terribles de la película. Lo cual, pues terminó haciéndole un pinche bodrio, cabrón. Sí, el baile lo pidió Avi Arad. Venom metido a huevo fue por culpa de Avi Arad, porque Sam Raimi ni siquiera lo tenía incluido en el guión. Y incluso la edición, porque si usted ha visto el corto original, que ya existe, por si no, búsquenlo, de Spider-Man 3, estaba más padre, güey. Pinche Avi Arad llega y edita la película como le da su chingada y queda horrible, cabrón. El corto original, que es más largo, debo decirlo, está mucho mejor. Mucho mejor, y aunque el Peter era más cabrón, era más malo, cabrón. Pero bueno, el chiste es que sí, Sam Raimi no tuvo la culpa de que Spider-Man 3 apestara. Y todo el mundo se lo acecha, ¿no? ¿Cómo se dice? Se lo pone a él, pues, y él no tiene ni el pedo, ¿no? Pero bueno, así que ahora Raimi está ya en Marvel Studios totalmente sembrado, ¿eh? Y podemos estar seguros que tendrá, pues, más libertad que la que tenía con Sony y con ese famoso productor, cabrón. Por suerte estamos ya muy cerca de ver su regreso en la dirección en el mundo de los superhéroes con Doctor Strange 2, que ya está prácticamente aquí, aunque como acaban de ver en este video, pues siguen teniendo ciertos conflictillos, que espero los arreglen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esperemos que no las surren, cabrón. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Les agrada que Raimi se encargue de todos sus proyectos? Claro, está genial. Todo el mundo lo apreciamos por las películas originales de Spider-Man, así que, y por Evil Dead, cabrón. Entonces ahora sí que creo que está increíble. ¿Creen que es demasiado Spider-Man? Quizás, pero quizás sí, pero créanme que Disney ni ninguno de ellos se va a frenar. No van a ponerse de, ay, será mucho, ni madres, cabrón. O sea, ya vieron la capacidad económica que tiene esto, entonces ni de chiste se van a frenar. Ni de chiste. Así que, pues viene lo bueno. Y viene una locura. Y viene de tocho. Así que, pues ustedes díganme. Y bueno, pues aquí termina esta idea, muchachos. Me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo comentado aquí. Díganme qué opinan sobre el que regresaría el Joker de Leto. Bueno, pues si quieren a Affleck y quieren a Cavill, también va a regresar Leto, ¿no? Es evidente. Y bueno, lo de Doctor Strange, que la verdad, pues se me hace súper raro que no esté terminada, ¿no? Y lo de Raimi, que ya va a estar hasta en el Spider-Man en todos lados. Entonces está bien, me gusta la idea. Pero bueno, ustedes díganme su opinión. Cuéntenme, tocho, ya saben, aquí, pues en los respectivos comentarios. Y saben, si no están suscritos, pues el pinche Joker de Leto se los va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a jalar las patas.
Mejor no. Mejor suscríbanse, activa la campanita para que te lleguen todos los avisos de los contenidos que subimos a este canal. Saben que hay videos todos los días de distintas cosas, como este chingosísimo informativo. Hay especiales, hay reseñas, hay tocho un poco en la mañana, tarde o noche, para que tengas la campana activada. Y si no te avisa YouTube, que a veces puede pasar. De todas maneras, métanse para que no se pierdan de nada, ¿no? Muchas gracias por dar like, muchas gracias por compartir el video. ¿Te gustó? Dale like, compártelo con todos los amigos, los primos, los vecinos, con todos los compañeros de la cuadra, del trabajo, en todas sus redes sociales, grupos. Porque de esa manera más gente va a conocer esta información, este contenido. Y bueno, se van a sumar a esta comunidad, así que eso se agradece, ¿no? Síganme también en Tai, cabrón, en todas las redes sociales. Está muy grande esta imagen. Que son Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya. Como, y ahora, ¿cómo se llama? TikTok, como Creekside Oficial. Van a contar noticias, trailers, regalitos, que estoy dando unos regalos de Batman. Así que síganme en las redes. ¿Y qué más me hace falta? Síganme en todas las redes sociales, claro. Eso también a veces es requisito de para participar. Y bueno, también regalo de vez en cuando pases para premiers anticipadas. Que agárrense que viene Sonic 2. La vamos a ver antes que todos. Así que córranle ya pues a seguirnos en todas las redes. Y bueno, también me falta agradecerle a todos los que apoyan siempre este canal, los que hacen sus donaciones en los en vivos, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal o los que compran un producto del canal, como el chingón Samuel Tales Crack, el cual no puede hablar porque sigo estando ronco y no, y él también está enfermo, ¿verdad? ¡Qué crack! ¡Estoy muriendo lento! No, Tales, mejor no hables. ¡Estoy muriendo! ¡Muero lento! No, mejor no hables. Bueno, lo pueden pedir a ventascritica@gmail.com, cuesta $3.50, $4.50 con ropita. Y tenemos las playeras de edición Batitales que cuestan igual, bueno, no es cierto, $3.50 y o 19 dolarucos. Hay desde el chico, el 2XL, y estos son los modelos de Batitales. Pídanlos ya, porque son por tiempo limitado, también se van a acabar. Y bueno, tenemos la opción de los miembros del canal, que usted, si quiere aparecer aquí, baratísimo, $19, un dólar. Hay una opción de $49. Hay una opción de $200 y la Ultra Instinto que cuesta $499. Te regala dos códigos de consola y un saludo mencionado en la sección de Ultra Instintos. Todos ustedes aparecen aquí, tienen videos exclusivos, insignias, emoticons especiales y en los en vivos el nombre resalta en verde. Eso ayuda a que yo los pueda leer más fácil. Si me quieren preguntar, es más sencillo que los lea. Así que venga a los en vivos. En la semana son 2:30, viernes a las 2 o 2:30. Domingos son a las 10 de la noche en adelante, que es cuando hacemos el tianguis virtual, el bazar en línea, donde tenemos venta de productos y cosas chingonas, pues para que sumes a tu colección, ¿no? Así que los veo, pues algún día de estos, en cualquiera de los en vivos. Si quieren ayudar al canal, no tienes ni un varo ni nada, no te preocupes, no te cuesta nada ver los videos completos, darle like, ayudar a compartirlos, nunca los descargues de manera ilegal, eso no ayuda a nadie, güey. Eso nos perjudica porque este canal saben que vive de las vistas y de los anunciantes. Sí, esos anunciantes son los que nos ayudan a existir. De ahí viene todo el billete, el presupuesto, el money y la lana para hacer videos, ¿no? Así que gracias por vernos siempre de la manera oficial, desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop, o si no, desde la aplicación, de tu teléfono, de tu consola, de videojuegos, o qué más, ¿qué me hizo falta? Tu tableta, ¿sí? Todavía usan las tabletas, ¿verdad? Creo que sí. Ya no tengo idea, ya no he visto a nadie con tabletas, cabrón. Aún se existen, nomás los maestros, ¿no? Sí existen. Bueno, gracias por vernos siempre de la manera oficial, se les agradece. Y bueno, le agradecemos a los ultra instintos del mes, que es al Pal 98, el primo Juancho y Starling Paula. Gracias por apoyar en este, que es el nivel más alto de la suscripción de ese canal. ¿Verdad, Batitales? Claro, yo soy Batitales y les voy a dar un super regalo. Son, ¿qué es? Los, ¿qué? Mecos, ¡no! De Batman. Los mecos de Batman. Batimecos. No, vete, guácala, cochino, vete, vete. Total, aquí termina el video, me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima entrega. Take a barrage!